Raúl Román tiene pelea el 23 de abril, va por el campeonato mundial plata, el super welter, el título que dejó Saúl Álvarez, ¿verdad? Vamos a la ciudad de Oklahoma a pelear con el cuarto del mundo, que es Vanes Martirosyan, un peleador de top rank, invicto, el muchacho, buen peleador. Es el cuarto del mundo, como te dije ahorita. Saúl Román está octavo del mundo en el Consejo Mundial. Y es una buena oportunidad porque el ganador de ellos, cual sea, esperamos que sea el de nosotros, tiene la oportunidad por el campeonato absoluto del CMB. Es una oportunidad muy buena. Está determinado que el ganador de ellos, Martín Rocha, es el retador oficial al campeonato absoluto. Estamos echando ganas, estamos bien motivados, muy contentos. Y sí, va a ser una pelea difícil porque los dos vamos con las mismas miras el campeonato. Ya tuviste tú una pelea eliminatoria, estuviste a un paso de disputar el título del mundo. En aquella ocasión fue contra Sergio La Maravilla Martínez. ¿Qué ha cambiado desde esa fecha al día de hasta estos momentos que tienes de nuevo una oportunidad similar? Yo creo que hay más experiencia, hay más pensamientos más positivos, más centrados. Estamos más asentados en el suelo, tenemos los pies muy bien plantados, vamos paso a paso, caminando firme. Yo creo que muchas cosas que han cambiado, vamos avanzando a pasos agigantados. Hemos cambiado la manera de entrenar, hemos cambiado el equipo un poco, nos hemos motivado más, nos ayudamos más, hay más comunicación entre nosotros, ha cambiado mucho.